Con las muy buenas tardes para todos los honorables concejales, personal de la administración, personas que nos ven a través de las redes sociales y personal de apoyo de la corporación. Siendo las 6:08 de la noche, damos inicio a la sesión ordinaria programada para el día de hoy. Con el llamado a lista, por favor. Abril Castillo Jorge Enrique. Presente. Acero Espinosa Pedro Pablo. Presente. Beltrán Hernández Luis Francisco. Presente. Borrego Alarcón Jairo. Presente. Camacho Jurado Mar Esperanza. Presente. Garzón Guzmán Gustavo Adolfo. Presente. Garzón Luque Rubén Darío. Presente. González Eligio Rolando Alberto. Gutiérrez Martínez Ángel Arturo. Presente. Martínez Ochoa Nelson Mauricio. Presente. Rodríguez Díaz Francisco. Rodríguez Munevar Juan Pablo. Presente. Rojas Pérez Jenny Paola. Presente. Tenemos quórum deliberatorio y decisorio con 11 concejales presentes. Teniendo quórum deliberatorio y decisorio, damos a conocer el orden del día programado para el día de hoy, por favor. Orden del día, febrero 7 de 2023, sesión ordinaria. Primero, llamada a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, himno del municipio de Tabio. Cuarto, consideración y aprobación del acta número 002 de febrero 2 de 2023. Quinto, invitación, doctora Lisne y Eliana Rico Borges, secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana. Sexto, resolución número 006 de febrero 7 de 2023, por medio de la cual se ordena la conformación de una comisión accidental y se dictan otras disposiciones. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Se somete a consideración el orden del día. Sigue en consideración. ¿Aprueban los concejales el orden del día? Se aprueba con 11 votos de los 11 concejales presentes el orden del día. Siguiente punto, por favor. Tercero, himno del municipio de Tabio. Rodeado.
Siguiente punto, por favor. Cuarto. Consideración y aprobación de acta número 002 de febrero 2 de 2023. Se somete a consideración el acta en mención. Sigue en consideración. ¿Aprueban los concejales el acta? Se aprueba con 11 votos de los 11 concejales presentes el acta número 002 de febrero 2 de 2023. Siguiente punto. Quinto. Invitación, doctora Lisney Eliana Rico Borges, secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana. Doctora Eliana, dale la bienvenida nuevamente a este espacio, a esta corporación. Como bien decía la invitación, la idea es que nos cuente acerca de los operativos que realizaron en diciembre y se nos indique también el estado de cámaras y alarmas, que es una meta del plan de desarrollo, así como atender las demás solicitudes o preguntas que bien tengan los concejales. Muy buenas tardes para todos, muchísimas gracias a la honorable concejal Jenny Paola Rojas por la invitación y pues a los demás concejales que se encuentran actualmente en el recinto. De igual manera a mis funcionarios de la Secretaría de Gobierno que están haciendo acompañamiento y a la comunidad en general que se encuentre mirando esta sesión. Al respecto de la invitación de esta sesión ordinaria, me va a permitir contestar dos puntos y quedo pendiente a las demás inquietudes que tengan los señores concejales. Frente al tema de los operativos de movilidad que se realizaron en el mes de diciembre y la primera y segunda semana de enero del presente año, pues desde la Secretaría de Gobierno se coordinó y se solicitó la gestión de parte de la Gobernación de Cundinamarca, quien actualmente es quien tiene como la competencia frente a esos agentes de tránsito para generar esas actividades de control en nuestro municipio. Se realizaron un total de 5 operativos con estos agentes de tránsito, en donde priorizamos todo el tema de parqueo de vehículos en zonas de prohibido parquear. Se hizo también un control a vehículos que teníamos abandonados en espacio público y solicitud de documentos. Se hicieron 3 operativos de solicitud de documentos frente pues a estos a este tema. Sectores donde nos encontramos: paradero del Palo Verde en Villa Olga, Reserva de San José, la calle Primera y la calle Segunda, Calle Margaritas, el sector de Vía Termales, sector de Palo Verde también cerca al colegio, Vía Tabio Subachoque y el sector de 4 Esquinas. Esos básicamente los operativos que hemos desarrollado aquí en el municipio. Respecto al punto 2, en donde se pregunta el avance del tema de las cámaras y los procesos contractuales de alarmas, en la última sesión pues, que nos encontramos, habíamos ya radicado toda la documentación y estábamos en medio de todo el proceso contractual frente al tema de la adquisición de alarmas comunitarias. Sin embargo, durante todo el proceso se declaró desierto por no presentación de oferentes. Entonces, ese proceso se declaró desierto y estamos nuevamente este año haciendo la gestión para verificar si hay es que cambiar las alarmas por algún otro elemento, ya que no es atractivo en el mercado para la venta a las entidades públicas. Ese estudio pues, lo estamos analizando durante el primer trimestre, porque también dependemos de asignación de recursos para ver si se puede invertir un poco más de lo que se tenía contemplado. Frente al tema de proceso de cámaras, durante la vigencia 2022 se adelantaron 2 procesos. El primero se adelantó en el primer semestre, en donde tuvimos un OPS, el cual se encargó de estarnos apoyando en el seguimiento y mantenimiento de las cámaras de seguridad. Para el segundo semestre intentamos hacer un segundo proceso, pero ya para unos temas un poco más de fondo frente al centro de monitoreo, el cual son una revisión de fibra óptica. Tenemos que hacer unas revisiones de unos temas antivandálicos y de seguridad de nuestras cámaras de seguridad.
Entonces son temas que se requieren, pero son un poco más a fondo estos. Nosotros desde el 26 de septiembre pues iniciamos ese proceso contractual del segundo semestre, en el cual pues por la nueva normatividad nos exigían unas cotizaciones en Colombia Compra Eficiente. Ese mismo mes se publicó el proceso en tienda virtual para todo el tema de las cotizaciones, se nos generaron dos eventos. El 10 de octubre recibimos observaciones de los proponentes. El 21 de octubre dimos respuesta a esas observaciones para subsanar. Y hasta el 28 de octubre hubo respuesta, muchísimas gracias, hubo respuesta por parte de tienda virtual para verificar si podíamos o nos emitían las cotizaciones correspondientes para montar el proceso. Sin embargo, pues ya al momento de la respuesta de Colombia Compra Eficiente, que es el 28 de octubre, no nos daba ya el plazo como administración municipal para montar un proceso que es de menor cuantía, que ascendía a los 150 millones de pesos, entonces no tuvimos el tiempo ya para montar ese proceso contractual, el cual esperamos también en este semestre culminar ese tema de fondo que tenemos. Y ya eso sería todo, honorable concejal. Quedo atenta a las demás. Gracias, secretaria. Concejales, ¿quién desea intervenir? Concejal Jairo tiene los. Gracias, presidente. Con las buenas tardes para los compañeros concejales, para los funcionarios de la administración, las demás personas que se encuentran en el recinto y los que se encuentran de manera virtual. El tema de los operativos que hicieron con la oficina de tránsito, pues dejó varias inquietudes. Como fue un poco sorpresivo, pues hubo mucha, según cuenta la gente, hubo mucha gente que inocentemente o de pronto por el solo hecho de estar mal parqueados les recogieron los vehículos. El tema es que nosotros queríamos un poquito más en detalle a cuántas personas, digamos, sancionaron por este tema, cuántos vehículos fueron enviados a patios y qué más. Bueno, eso con relación al tema. Con relación al tema de la seguridad en el municipio, pues ha habido quejas por ahí de atracos y de vandalismo en gente que han atracado y en los negocios sobre todo y pues la gente pues, prácticamente no denuncia, pero se sabe que esto está pasando. No ha sido mucho los casos, pero de todas formas se presenta. Yo ando preocupado en el tema de unos grupos de muchachos que andan engalladas, digamos, vandalizando por todo lado, haciendo males a la gente. Incluso me he dado cuenta de que están a la salida de los colegios y tratan a pasarse, sobre todo con las muchachas, se cuelgan de los carros, sobre todo de los camiones, andan engalladas de 4, 5, 6 y este tema pues es preocupante porque así vamos a permitir que como no se les dice nada, pues se sigan fomentando estos grupos que lo único que están haciendo es mal a la gente. Esas son mis inquietudes por el COVID. Muchas gracias. Ya voy contestando una vez, ¿cierto? Claro que sí, señor concejal. Bueno, frente a su primera inquietud, frente al tema de los operativos, en el sentido de pues, que fueron sorpresivos, pues nosotros desde Secretaría de Gobierno veníamos de más de 5 meses adelantando actividades con los gestores de convivencia, generando conciencia, repartiendo volantes, indicándole a la gente pues, que no podían parquear ahí,
Específicamente en el sector Villa Olga, Reservas de San José, se habían radicado previamente oficios desde mi despacho, solicitándoles la conciencia del no parqueo en vía pública, ya que concretamente en ese sector no había acceso de los vehículos de la basura, ni me accedían los vehículos de emergencia por el parqueo en ambos sentidos. Y pues adicionalmente en vías como la calle Primera, que es la de el semáforo, carrera Primera, perdónenme, la carrera Segunda, ya también se habían hecho una serie de campañas y actividades con los gestores de convivencia y los comerciantes, en donde pues les generamos o intentamos generar esa conciencia frente a esa situación. Y pues otros temas que también se evidenciaron durante esos operativos es que pues de todas maneras donde se realizaron es específicamente en zonas donde está claramente la señal de prohibido parquear. Entonces, esas son las que se han focalizado. Y pues con el tema de la documentación, pues desafortunadamente sí, la mayoría de personas que se encontraron pues no portaban algún documento o inmediatamente ningún documento, ni el vehículo ni de licencia de conducción. Entonces, habían casos en los que definitivamente no tenía ningún tipo de documentación y sí se requería hacer como el tema de la inmovilización del vehículo y las órdenes de comparendo. Fueron un aproximado entre los 5 operativos de 15 vehículos inmovilizados, pero de todas maneras apenas me llegó esta solicitud, yo hice la solicitud formal al departamento para que me enviaran copia y demás, aún no me han dado respuesta, que una vez me la entreguen yo la radicaría en el consejo pues para conocimiento de ese informe entregado por la gobernación de Cundinamarca. Y sí se hizo un poco más de comparendos, alrededor de unos 20 comparendos durante este mes y medio, pero pues por las situaciones que yo les había comentado. Frente a los temas de seguridad, efectivamente sí hemos venido teniendo una serie de situaciones de seguridad en el municipio. De acuerdo a los consejos de seguridad, los factores que hemos encontrado y que estamos ya atacando es finalización de, por ejemplo, las temporadas altas en varias empresas y empresas, en general todo tipo de empresa industrial de la zona, no solo de Tabio, de toda la zona, de Cajicá, de Zipaquirá, de Tenjo, ese tipo de temporada baja que es gente que viene migrando de otros departamentos, pues se han quedado generando como unos temas de alteración tanto a la convivencia como a la seguridad del municipio. Y frente a otros hechos que sí se han presentado frente a temas de hurto a personas, ya está siendo investigado por parte de la Policía Judicial y la Policía Nacional, intentando identificar si es un mismo grupo de personas que se encuentran cometiendo estos hechos delictivos, pero pues ya está en manos de la Policía Judicial. Frente al tema de la salida de los colegios, también pues ya tenemos nuestra coordinadora de seguridad, esperamos que en la próxima semana ya tengamos a nuestros gestores de convivencia para continuar con esos acompañamientos. De igual manera, sí hemos tenido en instituciones educativas el acompañamiento de parte de Policía Nacional. Lo que pasa es que no todos los días en el mismo colegio va a haber acompañamiento, sino que ellos lo hacen basado en un cronograma, igual que los gestores de convivencia. No sé si tenga alguna otra inquietud. Este es el que le mencionaba, que el factor que nos habían identificado en Consejo de Seguridad es por el tema de la finalización de la temporada alta en varias empresas industriales de la zona. Tiene el uso de la palabra el concejal Arturo Gutiérrez. Gracias, presidente. Muy buenas noches, compañeros concejales y concejalas. Es concejal Yanecita, la secretaria y Margarita y el don Luis Carlos. Y doctora Eliana, muy buenas tardes. Una de mis preguntas, doctora Eliana, es si se reunieron con los señores del Rosal Subachoque, porque es increíble ver bajar. Bueno, a veces bajan las mulas vacías, pero también hemos visto volquetas, doble troques, acabando con la vía, carros pesados que no se veían por ahí, y también pasando por el municipio de Tabio, que la calle de los Andes se acabó la calle, y entonces
El decir de los poquitos que viven ahí, en vecinos de la Unión del Borrego, y ellos no sirvieron ni los concejales para ayudar en nada. Yo sí quiero decirles esa pregunta, que si sí se reunieron con el señor alcalde, yo soy muy amigo del secretario de Hacienda de Subachoque, yo no he hablado nada con él, pero me parecería el colmo que si se reunieron con el alcalde y su merced, que yo escuché el por qué no han colaborado ellos para que esos carros no pasen por el municipio de Tabio. Esa es una de mis preguntas. Vuelvo a la pregunta que decía el concejal Borrego. Pues a mí resulta y pasa que en la última sesión que estuvimos todos reunidos, que salimos del consejo, que yo llamé aquí a Gustavito, que está presente, me trató mal la gente del comercio, comenzando por el señor Sánchez, pero mal, mal. Y yo me sentí tan avergüenzado que yo dije, pues yo qué culpa tengo, Dios mío. No, que ustedes allá aprobaron, que ustedes hicieron, que ustedes, pero yo no he hecho nada. Yo soy sincero, dije en su cara, yo no he hecho nada, porque yo, ¿por qué me van a echar a la guerra a mí? Dije, yo no tengo la culpa de que ellos tienen que hacer su trabajo o lo que les toque. Entonces, pues yo digo que se les habló y les dije, pues ellos, yo, nosotros hablamos que concientizar a la gente, pues no sé. Eso es lo que le quería preguntar, doctora. Y también le quería preguntar a su merced, ¿cuántas son las cámaras que han puesto dentro del municipio de Tabio y las veredas, su merced? Si ya las pusieron, o toda falta comprar cámaras para poder, ¿cómo dice?, captar al enemigo. También, pues, hemos estado, Dios me consta, sí, que han estado colaborando mucho, que lo más triste de la vida es que recojan estos muchachos que hacen males en el municipio de Tabio, son de otros pueblos, quieren hacer males, pero también se reúne con gente del municipio de Tabio, ayudándolos a dañar el pueblito, más que todo con los niños y niñas. Pues a mí me pareció muy bueno lo que ustedes están haciendo hoy, es una belleza. Eso sí, los felicito en ese sentido, porque concientizar a los niños y que se, así como se pongan pilas, para que no podemos, ¿verdad?, seguir viendo que nuestro pueblo es uno de nuestros municipios que es tan hermoso que ha sido y se corrompa más día tras día. En eso sí me está pareciendo muy bueno. Yo he hablado con amigos, están concientizando a los niños. En todo caso, doctora, yo le dejo, esas son mis preguntas, y desearle lo mejor que puedan seguir como lo vienen haciendo. Muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, concejal. Bueno, en relación a la primera pregunta frente al tema del paso de tráfico pesado por parte en la vía Tabio-Subachoque, esa vía es una vía departamental, el cual tiene un acto administrativo, en el cual la gobernación estableció en su momento que se permitía el paso de hasta 22 toneladas de tráfico pesado por ese punto. Actualmente, pues, la gobernación, porque yo en el marco de los operativos de tránsito le solicité, pues, el apoyo yendo a verificar, estuvimos precisamente ahí en esa vía de Tabio Subachoque en el último operativo, pero pues ellos actualmente no tienen como ese control de esas vías, así que escalamos la solicitud ese mismo día a la Policía de Tránsito Nacional, ¿no?, que tiene a cargo este tipo de vías que, para que nos puedan apoyar en ese tema. Teniendo en cuenta que desde la Administración Municipal, pues consideramos que 22 toneladas pues son un tráfico bastante pesado, se radicó una solicitud conjunta entre el municipio de Rosal y Subachoque el año pasado. En este momento no tengo el dato de la fecha exacta, pero se radicó una solicitud al secretario de Movilidad del departamento con el fin de que estudiara la posibilidad de modificar ese acto administrativo y bajar las toneladas de paso por esa vía. Estamos aún a la espera de parte de la gobernación, no nos han dado respuesta, pero en los últimos días que me encontré en las instalaciones de la gobernación, reiteré nuevamente la solicitud con el radicado para ver qué puede establecer la gobernación frente a esa vía. Frente a su segunda pregunta de cuántas cámaras tenemos en el municipio, continuamos con 21 cámaras y estamos contemplando en ese momento la adquisición de 5 más para a las entradas y salidas del municipio. ¿Para qué son? Van a ser cámaras que nos van a ayudar a atacar todo el tema de hurto y hacer el plan candado en el municipio.
Entonces, ya estamos en el proceso de cotización, estamos haciendo un proceso de diagnóstico también en el centro de monitoreo por unas fallas presentadas la semana pasada y esperamos ya en la próxima semana iniciar ya el proceso contractual para ese diagnóstico que vamos a hacer frente a ese centro de monitoreo y evaluar unos daños por unas bajas de luz. Frente al tercer tema de recoger los muchachos que mencionaba el señor concejal, pues digamos que nosotros lo que estamos intentando atacar es desde dos situaciones. La primera es la prevención, que es precisamente llegarle a colegios, como hoy iniciamos ese plan con Policía Nacional, el acompañamiento a las entradas y salidas de los colegios, pero adicionalmente complementar el tema de los parques del municipio. Esto es para disminuir esos focos de jóvenes que se encuentran alterando tanto la convivencia como la seguridad del municipio. Pero pues hay otros temas que son unos temas de control, que cada vez que pues alguno de esos chicos comete alguna acción tanto delictiva como de convivencia, pues la Policía Nacional ha hecho las respectivas capturas y pues con Policía Judicial se han adelantado todos esos procesos de investigación y pues ya para este año tenemos dos capturas y un allanamiento presentado en lo que va el año. Entonces ya vamos con bastante operatividad en seguridad en el municipio. Gracias, doctora Lina, pero una de mis preguntas también que quiero saber, ¿qué ha pasado con esos jóvenes que se cuelgan a los carros? ¿Han tenido problemas con la gente? Le sacan cuchillo, hasta machete. Y uno, pues sí, yo sé que los agentes colaboran con uno. ¿Qué hacen con esos niños? No ha habido atenciones que los papás, digamos, porque de verdad un día esto es una persona que no es nada con el que es, porque una persona bien, no le da miedo matar a otro. Porque es que de verdad, ¿qué día vimos y no faltó nada? Provocaron un accidente con los ciclistas que madrugan a veces los muchachos para echar bicicleta. Y se fueron, son pelados que se cuelgan y después bajan en manos sin contemplación a lo que da. Entonces se enría uno, yo por ejemplo que vaya subiendo, estaría uno con un muchacho de esos, el encarte tan duro que es para cualquiera de las personas, y yo no he podido entender que por qué no le llaman la atención a esos padres de familia, o si no tienen, entonces no sé qué irán a hacer con ellos. Eso sí, quería saber yo sé eso, qué se podía hacer o qué se podrá ayudar a hacer. Esa es mi última pregunta y muchas gracias, doctora Liana, porque sí los felicito en la forma que le están actuando en estos momentos. Sí, concejal, frente a esos chicos, se hace todo el tiempo el control por parte de Policía Nacional. A ellos en muchas ocasiones, si no presentan la tarjeta de propiedad de la bicicleta, se incauta la bicicleta dentro de un proceso de ley 1801. Se lleva la bicicleta a la estación de policía y únicamente los padres de familia son quienes pueden ir a reclamarlas pues para identificar estas situaciones. El tema pues ha sido bastante complejo porque muchos de esos chicos no son del municipio de Tabio o vienen que conocen acá a alguien, pero la mayoría no son de aquí. Entonces es bastante complejo la ubicación de los padres de familia porque ellos olvidan aparentemente los datos del papá, se les olvida. Entonces se hace un proceso con infancia y adolescencia o la policía inmediatamente remite a comisaría de familia. Pero cuando no son del municipio, pues sí hacen como un poco más complejo esa situación. Adicionalmente, pues que el tema de como tal de subirse y colgarse pues al vehículo, pues no es ni delito ni comportamiento contrario a la convivencia. Entonces ellos, especialmente a los que se les hace esa gestión de llevarlos a la estación de policía, es porque tienen algún tema de arma cortopunzante o ha presentado alguna agresión a otra persona. Pero pues también son muy pocos los casos en donde se han evidenciado esas situaciones. Entonces, por lo pronto, pues nosotros vamos a continuar con estas actividades, tanto campañas como controles, tanto con la Policía Nacional como con los agentes de tránsito de la gobernación. Muchas gracias, presidenta. Tiene el uso de la palabra el concejal Jairo para una réplica. Sí, doctora, es que el tema de el tráfico pesado que viene de Subachoque y que baja por la calle Octava, sobre todo en el momento que están los niños entrando o saliendo a la escuela, pues es que es muy, muy, muy peligroso porque son muchos los niños
y ahí en ese, sobre todo subiendo a la Marillal, no hay andenes. Entonces los niños tienen que pelear la vía con los carros pesados, los camiones. Si logran que esos camiones no bajen por esa calle octava, sino que salgan como estaba trazada la vía que ellos deben hacer, es salir a Las Vegas volteando por Fuego Verde, hacen que por lo menos se minimice un poquito el peligro de que los niños se expongan a que de pronto haya un accidente, porque es que si ustedes van a las 7 de la mañana o a las 12 del día cuando los niños están circulando en ese sector, ustedes se darán cuenta del problema que tenemos por este motivo. Muchas gracias. Frente a lo que mencionó el concejal, nosotros el año pasado nuevamente instalamos los pasacalles de prevención del tema de tráfico pesado y hemos solicitado pues el apoyo a la Policía Nacional frente al incumplimiento de un decreto municipal que tenemos. Pues desafortunadamente a veces es mucho más complicado ese tema de ese control hasta que no tengamos unos agentes de tránsito más de lleno o más seguido acá en el municipio. Entonces, pero por el momento seguiremos haciendo las campañas, poniendo pues como las indicaciones de movilidad correspondientes. Gracias. Tiene el uso de la palabra el concejal Mauricio Ochoa. Gracias, presidente. Con las muy buenas tardes para todos. Señorita secretaria, son tres cositas, secretaria. La primera es el exceso de la drogadicción en Villa Olga, en la cancha. Es impresionante porque pues la semana pasada, imagínese, 11 de la mañana y muchachos que pues no están estudiando, se agarraron a machete, otros a cuchillo, llega la policía, ellos arrancan para la parte de arriba donde está como la laguna. Entonces pues la policía llega hasta la cancha, pero nunca entra a buscarlo allá. Entonces es impresionante porque pues ya los niños de ese sector, pues de nuestro sector ahí con los mismos de los reservas no pueden salir porque pues a todo tiro ellos están en la cancha. Y lo que le digo, secretaria, es que la policía llega ahí y hasta ahí llegó y de ahí no pasa. Entonces recomendarle de pronto que de parte suya pues les haga como el llamado a ellos de que entren y revisen porque pues el tema está impresionante. Otra cosa es, pues, pienso yo que los gestores de convivencia, los muchachos, pues ellos vienen viendo así su trabajo, lo vienen haciendo bien, pero pues pienso yo que ellos deberían dar uno en cada entrada de cada colegio, pues porque yo siempre que los veo están tres, cuatro en la entrada del colegio. Entonces, pues si hoy están en este colegio, entonces los otros, los que venden droga o están expendiendo, pues están en el otro, ¿sí? Entonces, pues es como incómodo. Pienso yo que ellos deberían de tomar otras estrategias, buscar ellos, entre ellos mismos el acompañamiento y ustedes mismos pues como coordinadores de convivencia y eso, con los mismos profesores en las salidas, pues turnarse un profesor y un gestor en las entradas de los colegios, dentro de mi forma de mirar y de pensar las cosas, secretaria. El otro tema sería también este que yo pienso que usted tiene toda la razón, lo que está pasando en Villa Olga con el parqueo de los vehículos. Pues es que yo pienso que pues no tenemos la culpa de que todos los que estamos viviendo ahí, pues cuando nos entregaron la casita, todos quieran echar para adelante y pues todos quieran comprar su carrito, ¿no? Eso fue un tema que de pronto se nos salió de las manos cuando dieron las casitas. Pienso yo, secretaria, que hay que buscar, como usted bien la última vez que estuvieron allá, que estuvieron con el de tránsito, que hicieron levantamiento de carro y vivieron problemas con el antiguo... ¿cómo se llama? Jason Artunduaga, ¿qué era él? El coordinador de seguridad, tuvo problemas con el administrador y todo. Entonces yo pienso que esas muchas cosas se pueden evitar, ¿no, secretaria? Yo pienso que no es de solo, sé que han hecho varios llamados, varias cosas pues, para evitar todo esto, pero hay que mirar, secretaria, cómo nos podemos colaborar entre todos, ustedes como alcaldía, como secretaría, ayudarnos a buscar de pronto un lote donde podamos llegar a todas esas personas que vivimos ahí, poder conseguir un parqueadero y pues no generar esto, porque pues usted entenderá que pues parqueaderos aquí en el municipio nos tocará venir hasta aquí, hasta la central, y pues los que tienen sus chinos chicos o tienen sus estos, es difícil. Entonces yo pienso, no es por de pronto sacar pecho que nos van a molestar o que de pronto no hagan solo el trabajo que ustedes tienen que hacer, pero de pronto son cosas que se pueden solucionar. Yo hablaba con la mayoría de propietarios allá en el
en el conjunto, y yo sé que de pronto un martes es muy difícil, o un lunes cuando el carro de basura va a recoger sus los desperdicios y todo, pero pues son cosas que de pronto podemos llegar a mirar y a trabajar. Y sí recomendarle mucho, secretaria, sí, lo que le digo, la policía y los muchachos, los gestores, de pronto que coordinen ustedes con los profesores para que podamos estar más pendientes de eso, secretaria. Muchas gracias, presidente y secretaria. Muchas gracias, concejal. Bueno, frente al tema de consumo de estupefacientes en el Parque Villa Olga, son situaciones que pues ya hemos ido a reuniones de seguridad con la Policía Nacional, tanto a Reservas como a Villa Olga, en donde pues hemos atendido ese tipo de situaciones. En la última reunión de los últimos días de diciembre, pues la Policía Nacional se comprometió pues a hacer esa labor. De igual manera, pues durante el último mes, como pues apenas estamos en todo el proceso de contratación de gestores y demás, pues yo he salido con la policía y hemos ido precisamente a ese punto que es detrás de la laguna, que uno alcanza a subir. Efectivamente sí se evidencian pues varios muchachos en temas de consumo, en temas de ciertas situaciones. Entonces lo que hace la policía es hacer los llamados de atención correspondientes, porque no hay que olvidar que si ellos no están dentro del parque, no hay delito ni comportamiento contrario a la convivencia. Ellos simplemente son consumidores y pueden consumir en todo lado, excepto en parques y salidas de colegios o dentro de colegios. Entonces, por eso es que cada vez que llega la policía, ellos salen a correr para sitios en donde ya la policía no puede tomar una acción como más inmediata. Sin embargo, yo sí voy a hacer nuevamente la reiteración a la Policía Nacional para que nos apoyen precisamente en esos puntos, y ya ahorita que estamos terminando proceso contractual de gestores, reforzar el tema. Adicionalmente, pues a la comunidad de allá les tenemos una propuesta de la toma de esos espacios como comunidad. Es decir, pueden hacer en el parque actividades de aeróbicos y demás actividades que hagan que los chicos que están cometiendo estos comportamientos contrarios pues se cansen de estar ahí y verse observados frente al tema. Entonces es como esa recuperación de esos parques por parte de la comunidad, claramente pues con todo el apoyo de la administración municipal, que son unos temas que hemos estado trabajando ya también. También pues situaciones o actividades como cine al parque y demás, es como esa recuperación de nuestros espacios, no solo como administración municipal, sino también como comunidad en general. Frente al tema de los gestores de convivencia, efectivamente sí, la directriz que tenía desde la Secretaría de Gobierno es que ellos tenían que siempre estar en grupo, por varios factores. Uno, porque apenas el programa era un programa piloto, estábamos aprendiendo. Dos, pues para el año pasado veníamos de una serie de contingencias de situaciones en las cuales la comunidad a veces no respeta a las autoridades, ni respeta ni siquiera a la misma policía. Entonces yo, por temas de que apenas la gente empieza a generar esa cultura de respeto, pues ellos podían empezar a ir como solos a cada actividad. Pero por el momento sí tenía esa directriz de que fueran juntos, que se vieran ellos, que hicieran esa notoriedad de ellos para que la gente también los empiece a identificar, los empiece a ubicar y los empiece a conocer. Entonces eso fue básicamente lo que hicimos el año pasado. Este año pues haríamos un plan piloto para verificar si ellos pueden estar ahí, porque al final ellos nos pueden ayudar también a informar a la policía de cualquier situación y demás. Pero pues haría la verificación. No tengo para todos los colegios en un día atenderlos o al tiempo, no tenemos esa capacidad, pero sí lo haríamos bajo un cronograma. Y frente al tema de tránsito en el sector de Villa Olga, nuevamente reitero, yo ya se les había hecho varias observaciones, se les había también intentado hacer unas campañas de conciencia, porque si bien nosotros entendemos la situación que se presentó en su momento, en el momento que aprobaron esas viviendas pues con esos parqueaderos mínimos, y sabemos que ahorita pues está la necesidad, sin embargo pues hay otros temas de más magnitud, que es la restricción de acceso del vehículo de la basura y el vehículo de bomberos. ¿Cuál es el tema que estamos pasando este trimestre? Que ya estamos entrando en una época de posibles incendios forestales por el tema de la época de verano. Entonces yo
pues la preocupación desde la administración y desde el consejo es que se llegue a presentar alguna situación en la montaña, en donde está todo el tema forestal, y no puede ingresar el vehículo de bomberos, que es algo que se les ha venido diciendo a la comunidad. Entonces, se sabe que hay unos que están autorizados, que pueden ingresar, pero pues la mayoría sí están por lado y lado. Tampoco el vehículo de policía me ingresa, únicamente me ingresan las motocicletas. Por ejemplo, si se llega, vamos a las 9 de la noche, van a ver que están parqueados por lado y lado, y si en la noche se presenta algo, no hay lugar por donde ingresar de una manera oportuna y rápida. Entonces, desde ese aspecto también es por eso que hemos estado haciendo todas esas actividades. Digamos que también en la última reunión, que fue especialmente con Reservas de San José, se había verificado buscar un lote, pero no hemos encontrado un lote que pertenezca a la administración municipal y que quede cerca, ¿no? Que quede cerca del punto. Entonces, lo que debemos verificar, que pues ya es un tema que traté con la Secretaría de Planeación, es que se mediemos entre algún privado y ustedes como conjunto, o la comunidad como conjunto de Villa Olga y Reservas, para verificar a qué acuerdo o contrato pues privado pueden llegar a realizar para solucionar ese tema. Pero pues por el momento sí, desafortunadamente, concejal, sí debo continuar así sea con controles esporádicos por el tema que le menciono, se llega a presentar alguna situación atrás en la reserva forestal de incendios o alguna emergencia, no puedo atender la situación, no tenemos acceso como municipio de manera inmediata. Podríamos acceder por parcelación, pero sin vehículos. Entonces, es más esa situación que se puede presentar. Tiene el uso de la palabra el concejal Jorge Abril. Muchas gracias, presidente. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros concejales y demás personas que nos acompañan en la tarde de hoy. Retomando un poquito el tema de seguridad, tengo un caso muy puntual. Precisamente el viernes pasado, estando acá en la sesión, recibí una llamada y unos mensajes de unas personas, unos vecinos de la vereda de Palo Verde, donde pues me comunicaban que habían tres tipos en el sector de Rocas de Lourdes que estaban armados, ¿sí? Entonces pues estaba muy preocupados porque pues es un sitio donde, como dice la doctora, ahí es entrada y salida para cualquier sitio, a Cajicá, hacia Tenjo, hacia Chía. Tengo entendido que hay una cámara en ese sector de Rocas de Lourdes. Quisiera saber si esa cámara está funcionando, porque resulta que llamaron la policía, yo le compartí el número del celular del comandante y efectivamente llamaron a la policía y me dicen que cuando llegó la policía ya los tipos habían ido. Entonces, quisiera saber si de pronto esa cámara sí está funcionando, si logró captar algo para saber, porque eso se ha vuelto el pan de cada día ahí, y lo mismo en la subida hacia Chía, en la capilla, allá hasta las 10, 11 de la noche uno escucha gente, muchachos allá en el cerro, llegan con vehículos ahí con música hasta 1, 2 de la mañana y no hay poder humano que lo saque de ahí, o sea, están interrumpiendo pues el descanso de la gente. Entonces quisiera saber si fuera posible de pronto en lo que tienen contemplado de las cámaras, poder contemplar una cámara en la subida hacia Chía, que es tan importante, que por ahí por cualquier parte se pueden volar, hacer sus fechorías y irse por ese sector. Entonces sí quisiera saber si esa cámara está funcionando, si lograron captar algo, si pues la policía dio algún informe sobre ese tema, porque es muy preocupante. Otra cosa, volviendo al tema de los muchachos que se cuelgan en los vehículos, pues sí, la doctora dice, no es un delito para ellos, no es un delito, pero en el momento en que una persona que vaya manejando su vehículo se cuelguen y Dios no lo quiera causen un accidente, los que van a estar involucrados son los conductores de estos vehículos. Entonces, es muy preocupante eso, y es que uno los ve a diario, mejor dicho, lo están haciendo, y si la persona les dice algo, pues lo van a tratar mal, lo insultan. A mí me ha pasado personalmente. Entonces sí es muy preocupante eso, como recalcar. Pues esa sería la pregunta, doctora. Muchas gracias. Gracias, señor concejal. Bueno, frente al caso puntual que presentó en el sector de Lourdes, el caso fue reportado por parte de nuestra coordinadora de seguridad a la Policía Nacional,
quien acudió al punto, sí hubo una requisa a unas personas que se encontraban ahí en el sector, y adicionalmente ellos hicieron como la ronda para ver si habían más jóvenes. No se les encontró ningún objeto cortopunzante o no se evidenció ningún comportamiento contrario a la convivencia. Sin embargo, pues frente más ya a ese tema, y es entendible el tema que sí se está presentando bastante, pero esa es la necesidad de fortalecer nuestros frentes de seguridad, que son liderados por nuestra coordinadora de seguridad. Esos frentes de seguridad reportan ya sea por llamada o por WhatsApp a la coordinadora o en el grupo. En los grupos está la coordinadora, está la policía, y se intenta referenciar todo el tiempo los casos a la Policía Nacional que nos reportan en esos frentes de seguridad. Entonces, así hemos logrado pues, varias hasta capturas por esa reacción inmediata de la comunidad y el estar atentos también a cualquier situación y reportarla de manera inmediata. Que es una situación que se nos ha presentado. Y otro tema también es que, pues como Tavio actualmente se encuentra en medio de varios municipios bastante grandes, como Tenjo, Zipaquirá, Cajicá, municipios que tienen bastante población que alteran la convivencia y la seguridad de los municipios, ellos al verse como afectados en el municipio, un ejemplo, se les está adelantando alguna investigación en Tenjo, ellos se mueven para el municipio de al lado. Entonces, por eso siempre intentamos es fortalecer esos grupos y frentes de seguridad para que la gente esté atenta y alerta a reportar esos casos y puedan ser atendidos de manera inmediata por la Policía Nacional. Frente al tema de la Cámara de Lourdes, sí está funcionando, pero como no se presentó ningún tema de alguna situación, la policía atendió el caso, requisó a unos jóvenes, ellos enviaron la foto de registro. No se hizo revisión o no se vio la necesidad de revisar la cámara, pero esa cámara sí está funcionando en ese momento. Frente al tema de la cámara de las subidas chías, fue de las 5 cámaras que les mencioné que van a ser parte de nuestro plan candado, que van a estar en las entradas y salidas de todo el municipio, ¿no? Entonces, en uno de esos puntos es la subida hacia Chía. Y con el tema de los jóvenes que se cuelgan de los vehículos en la vía Tavio Subachoque, continuaremos pues haciendo como los controles con Policía Nacional. Cuando vengan los agentes de tránsito, pues estaremos en el punto, y adicionalmente los integrantes del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, que generalmente es bomberos, nos están y todo el tiempo informando, hay chicos que están subiendo, apenas los reportan y la policía inmediatamente nos está apoyando, precisamente para evitar algún accidente o fatalidad frente a esa situación. Sí, señora, muchas gracias. El tema de la cámara, reitero ahí en la subida hacia Chía, muy importante. Sí, yo sé que no le compete a la doctora el tema del alumbrado público. Ahí había una luminaria, se la robaron no sé cuánto tiempo hace, entonces es un foco ahí oscurísimo que pues yo creo que si colocan la cámara, pues primero nos toca solucionarle la luminosidad, precisamente con infraestructura que estuvo invitado acá, estuvimos hablando y pues estaré yo atento ahí también para que las dos cosas que vayan como en conjunto. Claro que sí, concejal, sí tratamos también de trabajarlo articuladamente porque pues ese tema de alumbrado público también tenemos la afectación en temas de seguridad, entonces tratamos de trabajarlo muy articuladamente. Perfecto, muchas gracias, doctora, muy amable. Tiene el uso de la palabra la concejal Esperanza Camacho. Gracias, señor presidente. Cordial saludo para la señora secretaria de Gobierno y su equipo de trabajo. Saludo a mis compañeros concejales y a las personas que se encuentran en la virtualidad. Primero que todo, agradecerle por su explicación de todo el trabajo que viene realizando en su secretaría. Hacer un reconocimiento de verdad a la señora coordinadora de seguridad, porque me he dado cuenta que gracias a esos fuentes, a esos frentes de seguridad que ha conformado por grupos de WhatsApp, se han logrado capturas, como mencionó su merced misma, porque como todos estamos engranados, entonces qué bueno poder fortalecer y alimentar estos grupos, pero en todas las veredas. Y con eso ven a alguien sospechoso que de una acudan y uno se siente como más protegido. Quería hacer varias preguntas, su merced, teniendo en cuenta que la inspección de policía es una de las oficinas que tiene a cargo varios temas,
¿Por qué la vemos atendiendo sola con el técnico? ¿Por qué vemos que no tiene jurídico a comparación que la Secretaría de Gobierno sí tiene jurídico? ¿Por qué no tiene vehículo para desplazarse a hacer todos sus procesos? Como su merced sabe, la inspectora maneja muchísimos temas y a diario llegan y por lo general ella tiene que requerir su vehículo para hacer las visitas. Y esto del vehículo no es de ahorita, es de siempre. Entonces, ¿qué, para cuándo podemos tener ya la inspección de policía dotada con todo lo que ella requiere para su buen funcionamiento? El otro temita, su merced, ¿qué tan difícil o fácil se pudiera traer al municipio de Tabio policía secreta? Porque vemos que si están los vándalos y llega la policía, pues ellos salen corriendo, se camuflan porque ven la policía, pero si dejamos policía secreta, pensaría yo que lograríamos limpiar de verdad nuestro municipio de todas estas personas que vienen a hacer vandalismo y pues como también los jóvenes que se la pasan en las bicicletas. Su merced, recomendarle también, como ya le había dicho a doña Yané, estos jóvenes que se la pasan al frente del cementerio dando mala presentación y generando inseguridad. Es un espacio tan sagrado que no debemos dejar de parte de su secretaría que se forme un foco de inseguridad y de mala presentación. Pero esto creo que ya se lo han hecho saber, entonces quería saber, su merced, ¿qué ha hecho al respecto? Que no se quede nuestra voz en letra muerta, sino que hayan acciones que nos den resultados. El otro temita en el tema de los carros que tienen sonido, bueno, eso se ha controlado, pero por ejemplo este fin de semana, como le escribí a doña Yané, en el puro centro del municipio, en la carrera séptima, se ubicó un carro con un sonido hasta las 4:30 de la mañana y nadie hizo nada. Entonces, quería saber que a quién acude en ese momento, porque si es a medianoche, uno a veces llama a la policía y no contesta, para que cojan a estas personas que están trastornando la tranquilidad de toda la comunidad, que es gente que está durmiendo porque al otro día tiene que irse a su trabajo y no hay quien ponga orden. Entonces, a ver de qué manera podemos controlar y no permitir que esto se siga presentando. Y ahora la otra preguntita, su merced, ¿qué me cuenta sobre las metas 172, 174 y la de 175, que es la que tiene que ver con la inspección de policía, y la 177, secretaria? Quedo pendiente a ver si estas metas ya van en su cumplimiento a 100% o qué avance han tenido o cuáles son las estrategias para lograrlas cumplir. Estoy aquí pendiente de su respuesta, señorita secretaria. Sí, señora. Bueno, frente a su primera inquietud de inspección de policía, la inspección de policía contó con todo su apoyo profesional y técnico hasta el 30 de diciembre del año pasado. Durante este mes, pues estamos adelantando todos los procesos normal de contratación, que generalmente tarda entre un mes, mes y medio más o menos, que nos dan viabilidad, se termina de hacer todas las gestiones administrativas para hacer contrataciones directas. Frente al tema del vehículo, la inspectora de policía durante el año ya radica un cronograma de días en los cuales pues ella puede disponer de un vehículo de la administración municipal. Sin embargo, durante este mes se tuvo fue la contingencia de que unos vehículos entraron a mantenimiento y demás, pero a ella las gestiones que ha requerido se le ha coordinado el vehículo correspondiente. Desconozco cuándo ha usado su vehículo personal porque no lo ha reportado a la administración municipal. Las veces que se ha solicitado, pues se ha coordinado ya sea con general, que vaya a un sitio, a veces lo hace la Policía Nacional, los hace el acompañamiento, y de esa manera generalmente se ha manejado durante este mes de mantenimiento de vehículos. Y pues adicionalmente hay una funcionaria que tuvo la semana pasada un accidente ingresando a la inspección, que se cayó abriendo la puerta y se fracturó el dedo meñique. Entonces ella tiene ahorita 20 días de incapacidad, por eso en este momento la inspección está con la inspectora y con el técnico de la inspección.
pero pues todo el proceso contractual ya se ha venido adelantando, ya tenemos CDPs, entonces ya hemos venido adelantando esa gestión de ese fortalecimiento de la inspección de policía. Frente al tema de policía encubierta, actualmente entre el municipio de Tabi y Tenjo contamos con 4 unidades de policía adscritos a la SIJÍN, quienes son los que han venido adelantando las gestiones de allanamientos, de verificación y demás. Sin embargo, y se une pues al caso concreto del cementerio, es que estos puntos generalmente son primero verificados por una investigación de policía judicial para identificar si hay un tema de expendio o no. Son situaciones que se pueden tardar pues varias semanas en verificar para tomar todos los mecanismos. Sin embargo, cuando se tiene ya un grupo de gente muy grande, llega la Policía Nacional, hace la verificación y les pide el retiro de ese punto. Y frente al tema de los vehículos por tema de exceso de ruido, pues esos temas de convivencia pues son atendidos directamente por Policía Nacional, Ley 1801, se puede llamar directamente a la Policía Nacional para reportar la situación y que la atiendan, o pues por parte de la Administración Municipal tenemos la facultad de nuestra Coordinadora de Seguridad que pueden reportarle el caso para nosotros también desde Administración requerir a la Policía Nacional. Pero quien atiende el caso concreto es la policía. Si identificamos de que es un vecino, que es el mismo vecino todos los fines de semana, podemos nosotros radicar unas querellas policivas en inspección de policía para tomar acciones contra ese vecino. Pero si es algo esporádico, si es directamente la Policía Nacional. Frente a las metas que me menciona, no sé si me puede dar un momentico, las reviso porque no las tengo en este momento, los nombres de cada una de las metas. La 172. Perfecto. La 172, mejora o construir centro de integración ciudadana. ¿Cómo va esa meta? Esa meta no se está adelantando desde Secretaría de Gobierno, sino desde Secretaría de Infraestructura. Sé que ya es una meta que han venido adelantando con nuestro centro que se encuentra en el sector del Pensil, pero pues la meta actualmente está a cargo de Secretaría de Infraestructura. En el tema de la meta 174 dice adquirir 3 motocicletas para mejorar el desplazamiento de la policía del municipio. ¿Cuántas van hasta el momento y 2. Si han dado resultado? Eso, iban 2 hasta el 2002 y para este año ya tienen contemplada la tercera. Estamos estudiando la posibilidad presupuestal para adquirir la tercera motocicleta o estamos verificando una donación por parte de la Gobernación de Cundinamarca. Ah, perfecto, para dotar la policía y para que así mismo den resultados. Decía la meta 175 es fortalecer la inspección de policía, pero usted ya me la mencionó. Y la 177, que es realizar el fortalecimiento de la comisaría de familia anualmente para la prevención de la ocurrencia y violencia intrafamiliar y el acompañamiento a los niños y niñas y adolescentes. Sí, señora, esa meta se ha cumplido anualmente con unas dotaciones que nosotros les entregamos a comisaría de familia. Ya sea con lo que ellos requieran, marcadores, volantes, se hace un contrato de adquisición de volantes, de stickers para el tema de los números de emergencia. También el año pasado hicimos una compra de unos lápices dirigidos para los niños, niñas y adolescentes con un tema de un mensaje de respeto. También hemos pues comprado como una serie de volantes que hablen sobre el tema del consumo, de violencia intrafamiliar y demás. Hasta el año pasado, todos los años han hecho pues dotaciones diferentes. A ellos también se les hizo una adquisición el año pasado de un celular, se les entregó un celular para el número institucional de ellos y para este año tenemos contemplado otra serie de actividades para ese fortalecimiento. Ah, qué bueno, secretaria, sí, hacerles campañas de sensibilización y darles a conocer a todos los jóvenes pues el riesgo y el peligro que existe alrededor de ellos. Entonces, para la inspección de policía, aproximadamente en un mes ya queda marchando a su… Sí, se le hace la contratación de las tres personas
el asesor jurídico, que es el que está en este momento más avanzado, el profesional para atención de infracciones urbanísticas, y el tercero es el técnico vial para el tema de fortalecimiento y de levantamiento de informes de accidentes de tránsito. Ah, qué bueno, secretaria, porque como le digo, si fortalecemos y tenemos al día la inspección de policía, pues en el municipio irá a haber orden, ¿no? Pues muchas gracias por su explicación y quedamos ahí engranadas para estar pendientes durante el año en el tema de la seguridad, que es tan importante en el municipio. Gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra el concejal Gustavo Garzón. Muchas gracias, honorable presidente. Extenderé saludo a los demás compañeros de la corporación, a los miembros de la administración pública que nos acompañan aquí, a la administración municipal, a nuestra coordinadora Janet, al personal de la inspección de policía y por supuesto a usted, secretaria. Yo el día de hoy, para no repetir, quiero hacer es como unas observaciones, secretaria, revisando algunos compromisos que constan en actas y que acá recurrentemente pues se vienen hablando en el Consejo Municipal. ¿Y por qué digo que recurrentemente? En la sesión del 28 de noviembre, al igual que en las anteriores sesiones, y ya hace un año en las sesiones también del mes de febrero del 2022, se estaba hablando aquí mismo de lo mismo. Y no vemos nosotros como Consejo Municipal unas respuestas efectivas, y esto con el ánimo meramente constructivo, secretaria, de revisar qué está sucediendo dentro de la secretaría. ¿Por qué lo digo? Primer elemento que yo creo que es transversal a su secretaría y el más importante, a mi parecer, que es el tema de la seguridad. Claramente, Tabio ha venido desarrollando unos picos de inseguridad históricos, quizás por efectos colaterales de la misma pandemia, como acá se ha expresado, la migración, el desempleo, la inseguridad también que se presenta en Bogotá. En fin, sin embargo, acá siempre se ha venido advirtiendo que estamos actuando en Tabio de una manera reactiva, no solamente en términos de seguridad, sino como se ha mencionado en obras públicas y otros aspectos. Esperamos a que el problema crezca para buscar soluciones, y eso es algo que nosotros aquí en el Consejo hemos dicho incansablemente, pero a lo cual no hemos obtenido algunas respuestas. Respuestas como la siguiente: ese 28 de noviembre fue la última vez que acá en el Consejo se habló del tema de las alarmas comunitarias. Era un debate de control político que no tenía nada que ver con el tema, pero que era el tema de las torres, pero los concejales hablaron, la concejal Esperanza, el concejal Juan Pablo, que ahí está en las actas, insistentemente en qué pasaba con ese compromiso que ya llevaba más de un año y que se nos había manifestado que en primer momento se cayó por falta de unas cotizaciones. Y el día de hoy se nos dice que se fue desierto por falta de proponentes. El día 28 de noviembre se nos dijo que el proceso estaba montado, como consta en las actas, pero pues revisando el proceso, fue hasta diciembre que se montó el proceso y se cerró en el mismo mes, 7 días después de que se abrió el proceso y se declaró desierto. Proceso que tiene una suma pues importante, entendiendo lo que son las finanzas del municipio en Tabio y entendiendo que muchos sectores solicitan recursos pequeños que muchas veces no se pueden otorgar. Este proceso tenía la suma de 37.784.880 pesos y se fue desierto. Primera pregunta: ¿cuántas veces se ha montado ese proceso? Y si es viable, tengo entendido que después de que se va dos veces desierta, no sé, en el proceso de contratación no se puede demandar por el mismo objeto. Entonces, ¿qué sucedería en ese tema? Pero yo no solamente me quiero quedar en la crítica, quiero también recordar algo que acá nuevamente se menciona y lo menciono. ¿Por qué no utilizan esos recursos para hacer convenios solidarios con las juntas de acción comunal que aquí se colocó sobre la mesa? Estos convenios solidarios no son afectados por la ley de garantías que viene afectando estos procesos. La ley exime a estos convenios solidarios con las juntas de acción comunal en estos procesos el tema de la ley de garantías. ¿Por qué, secretaria, no se buscan soluciones al respecto? ¿Por qué lo digo? Acá en Tabio venían sucediendo cosas importantes en términos de seguridad. Un acierto, y lo reconozco, la coordinadora de seguridad, que es una persona muy atenta. Pero ¿qué hace una junta de acción comunal o un grupo ciudadano
con un grupo de WhatsApp sin tener ninguna herramienta de seguridad. Realmente las herramientas no existen. Existían para la vigencia del año 2015, la anterior administración finalizando 2015, y la que finalizó luego con el doctor Rubén Darío Acero, unos celulares y unas especies de estrategias móviles que permitían que los presidentes de junta y algunos líderes finqueros, empresarios, sector del transporte, tengo entendido que algunos taxistas también lo tenían, que se mueven mucho por el municipio, esos elementos móviles con aplicativos que permitían la comunicación directa, eso se perdió. ¿Por qué? Por falta de recursos, se nos manifestó acá, pero los recursos están y no se han ejecutado porque no hay proponentes. Y vuelvo y digo, no hay proponentes para procesos como estos, pero procesos de otras cuantías, si son muchos los procesos que se adelantan y esos no se caen. Pero entonces, la solución, vuelvo y lo digo, busquen las juntas de acción comunal, están dispuestas, acá los hemos tenido, ellos necesitan ese apoyo, además de que hay un incumplimiento tácito con esos frentes de seguridad. Mi persona, no sé cuántos de ustedes compañeros estuvieron en reuniones de seguridad en donde dijeron, el concejal tal apadrina el sector tal, creo que a dos sectores, una cosa así, con el compromiso de que el concejal tal, incluyéndonos a todos nosotros, tenía que revisar ese compromiso de las cámaras y de las alarmas comunitarias. Ha pasado más de un año y medio desde que se inició la estrategia que la administración municipal celebró en redes sociales y públicamente, que se llamaba o que se llama Tavio Seguro Manos a la Obra, ¿verdad? Con esa serie de compromisos. Hoy, después de que esa ola de inseguridad que azotó al municipio, que hasta salió por medios nacionales, baja, que estaba volviendo a subir, los compromisos no se han cumplido, secretario. Y se está volviendo algo recurrente, algo realmente desgastante, volver a escuchar lo mismo cada año, si es que no cambian a la secretaria porque han venido cambiando los secretarios. Y volvemos al proceso de empalme y a la excusa de que es que yo no tengo conocimiento de esos procesos. Entonces, secretaria, el llamado de atención respetuoso es a que cumplamos con esos compromisos. Hoy se nos dice que otra vez se va a revisar el proceso y va a entrar la ley de garantías. Y seguramente, no sé, por eso le hago la pregunta, no se puede iniciar el mismo proceso, no sé cuántas veces se ha declarado desierto, acá en el Consejo se nos ha dicho que al parecer dos veces, con el mismo objeto. Uno, porque tuvieron que quitar el proceso, y este porque no se declaró, se declaró desierto porque no habían proponentes como consta en el acta firmada por el alcalde. Entonces, eso principalmente es lo que requiere la comunidad. ¿Y por qué lo digo? En las últimas semanas han robado establecimientos comerciales de día, han robado establecimientos comerciales de noche. Ahí en el portal hace poco robaron una frutería, a Polipaz la robaron una suma casi de un millón de pesos. Están robando a la gente aquí en el Parque Municipal a las 4 de la tarde, al parecer con arma cortopunzante, y la gente lo sabe, lo comenta, se ha dicho y no pasa absolutamente nada. ¿Tienen identificadas las personas que están haciendo eso? Y mi pregunta es, ¿cómo se ha actuado en términos de ley frente a eso? La comunidad en este proceso está en un tema de percepción de inseguridad nuevamente, y lo dicen, y otra vez nos está cogiendo ventaja el tema de la inseguridad en el municipio. ¿Y qué se está haciendo? Perfecto, que se están buscando unas motos de policía, dos al parecer que comentaban acá el día de hoy. ¿Qué ha pasado con el compromiso, secretaria, que acá públicamente usted también lo manifestó, del convenio con la alcaldía de Chía para el centro de monitoreo que tenemos en el municipio escaso, pero que Chía tiene un centro de monitoreo grandísimo con una cantidad de recursos? Acá se nos dijo que estaba a la espera simplemente de la firma del convenio para hacer ese convenio entre Chía y Tavio, para aunar esfuerzos, para monitorear las cámaras 24 horas desde Chía, porque sí tienen la posibilidad económica de hacerlo. ¿Qué pasó con eso? ¿O es que acá se viene a decirle al Consejo, cuando estamos en crisis social por la parte de seguridad, algunas cosas luego se olvida y se incumple? Entonces, secretaria, eso es principalmente lo que yo quiero decir. La solución, a mi concepto, es que ustedes puedan revisar la posibilidad que da la ley 1551 del año 2012, que exonera los convenios solidarios con la Junta de Acción Comunal y las JAL de, pues, Bogotá, para que se hagan estos convenios solidarios y se busque gastar estos recursos para que no se pierdan,
en esa inversión de, si no se puede ya, el tema de las alarmas, entonces de unos radios, de unos telecomunicadores, de lo que sea, como se estaba utilizando antes, y seguramente casi 30 millones de pesos yo creo que alcanzan para ese tema, así no sean todas las juntas sino, y todos los frentes de seguridad, sino los que se están viendo más afectados. Para finalizar, yo creo también que el tema de la represión, no sé hasta qué punto pueda funcionar en el sentido de las intervenciones de policía de tránsito. Tabio necesita apoyo en términos de seguridad, pero no creo que también la herramienta sea quizás, porque al concejal Arturo le comentaron lo mismo, a mí en ese momento presidente del consejo me llamaron a comentarme lo mismo, y es que la policía estaba buscando cualquier excusa para colocarle partes a las personas con excusas completamente ridículas que ya en Colombia algunos conocemos, sobre todo los que podemos transitar algunas veces por las vías del país. ¿Le estamos brindando a los ciudadanos soluciones efectivas de seguridad o les estamos brindando quizás con estos operativos que, si bien no sé hasta qué punto la alcaldía es quien lo solicita, estos y estas afectaciones al bolsillo que en este caso, como usted lo mencionó, fueron bastantes las sanciones que se aplicaron en aquella oportunidad que la comunidad se comunicó directamente con nosotros? Y para finalizar, acá se ha hablado de un tema importante y es de los jóvenes que están practicando un deporte en la vía a Subachoque y otras vías del municipio, y creo yo que este tema sí se tiene que abordar quizás con una solución, y es de pronto brindarles espacios a esos jóvenes que están practicando, porque ya es un deporte a nivel nacional, el stun, una cuestión así que se llama, para que puedan practicar ese deporte quizás con señalización, por ejemplo los días domingo, no sé, buscar solución, porque acá también se dijo que se iba a buscar esa solución y los jóvenes simplemente pues están utilizando ese espacio porque no hay ningún tipo de propuesta por parte de la administración municipal para que no tengan que arriesgar la vida en esas vías practicando un deporte que no es conocido, que es riesgoso, pero que es una realidad, que si bien lo prohíben, lo van a seguir practicando, entonces tienen que buscar es una solución y un acompañamiento efectivo quizás desde su secretaría y desde Indertap. El tema de los colegios, que aquí también se ha hablado, yo particularmente he podido reunirme con la Asociación de Padres de Familia, me dicen que han avanzado en el tema de señalización con la Secretaría de Infraestructura, sin embargo sigue faltando el tema de la presencia que se solicitó acá de la Policía de Infancia y Adolescencia para hacer un mayor control del tema de tráfico, expendio y algunas otras conductas que aquí también quedaron como compromisos. Yo, para no extenderme más, con la venia de la presidenta, quiero solicitar eso de manera verbal, sobre todo la propuesta que he realizado el día de hoy, para que tengan en cuenta la Junta de Acción Comunal próximamente y que esos recursos que están ahí, que llevamos más de un año y medio esperando, que estamos en un pico alto de inseguridad, no se pierdan y se inviertan en poder controlar nuevamente y no esperemos a que volvamos a salir en noticias nacionales o que de pronto tengamos más y peores casos de hurto y otro tipo de actuaciones criminales en nuestro municipio. Secretaria y todos los presentes, muchas gracias, quedo muy atento. Gracias, señor concejal. Frente a la primera observación que realizó de que estamos siendo reactivos, pues desde la Secretaría de Gobierno pues le indicaría que lo estamos manejando de una manera mucho más integral que solo hacer controles. Hemos hecho bastantes campañas de prevención junto a Policía Nacional, Policía de Infancia y Adolescencia, Carabineros, Ejército Nacional. Hemos realizado patrullajes nocturnos, diurnos por todas las veredas del municipio. Y pues en la parte de control se han realizado las capturas correspondientes y atención a los casos pues presentados en el municipio. Entonces, también con el tema de los frentes de seguridad, no solo se ataca un tema de control o de informar, sino pues que todo el tiempo se les están viendo las recomendaciones de seguridad correspondientes que debemos tener como toda la comunidad. Frente al tema del proceso de alarmas comunitarias, para la vigencia 2022 se declaró una sola vez desierto. Ese proceso fue por más falta de un oferente, más no por el valor. Habíamos hecho unas cotizaciones
de unas alarmas, se hizo el estudio de mercado y se montó el proceso legal y normativo como está establecido en la norma. No puedo hacer eso, concejal, eso pues es ilegal. Y pues digamos que lo que hacemos, hemos hecho también una vez ese proceso de fue cierto, estudiamos el tema de los convenios solidarios, pero ¿cuál es el tema? Que junta tiene que, los convenios nos dicen, hay una solidaridad o se llaman también de cooperación, entonces es cooperar entre la entidad sin ánimo de lucro y la administración municipal. ¿Qué implica eso? De que como es solidario o cooperativo, tienen que poner al menos un 30% de lo que nosotros le estemos entregando. El problema es que no todas las juntas van a asumir el pago de la mano de obra para la instalación, por ejemplo, las alarmas comunitarias. Entonces, sí, nosotros hicimos esa verificación jurídica. Una vez eso se fue cierto, fue uno de los procesos que verificamos. Pero entonces las juntas con las que hablamos, preguntamos y pues llegamos, es que ellos son sin ánimo de lucro y ellos no tienen ningún tipo de ingreso para esas instalaciones. Entonces, por eso fue que no hicimos ese convenio y nuevamente retomamos, pero ya estamos haciendo una verificación, sí, alarmas, porque pues definitivamente no ha sido posible un oferente. Como les digo, sí nos entregan las cotizaciones, pero no, la gente no se presenta aún cuando está publicado en las páginas de SECOP. Entonces, vamos a verificar. Una de las cosas que mencionaba también es un tema de los radios. Sé que había hace un par de años un tema de los elementos móviles, pero pues todo eso, uno, se ha venido descontinuando porque los operadores ya no prestan ese servicio. Dos, no tenemos ningún operador en este momento que funcione en el 100% o tenga cobertura 100% en todo el municipio de Tabio. Entonces, unos presidentes se quedarían con el celular, pero sin señal, entonces no sería como lo viable. Entonces, verificaríamos un tema de ese radio de comunicación junto con la Policía Nacional, podemos hacer una cotización de unos radios un poco más económicos, pero estamos en ese estudio de si montamos las alarmas, porque eso también nos implica un tema en nuestro plan de desarrollo, una modificación, y pues hacer esos reportes al Departamento Nacional de Planeación, pues tengo que hacer esa verificación. Bueno, frente al tema de los hurtos a comercio, como les digo, sí se han venido presentando muchas situaciones de seguridad. Nosotros ya lo estamos atentando, como lo mencioné también al principio, ya tenemos identificado un grupo de personas que son aparentemente cuatro personas, ya se tienen dos identificados y reseñados en Policía Nacional, en los cuales se está intentando verificar la conexión con varios casos que se han presentado en el municipio. Porque pues desde que se identificaron y a la fecha, pues como no se les encontró ningún elemento material para judicializar o medida de comparendo, pues lo que hace policía es reseñarlos y tenerlos en cuenta en dado caso de alguna situación que se presente. Pero ya nuestra policía judicial ya se encuentra adelantando ese proceso investigativo frente a ese grupo de personas. Frente al tema del convenio con Chía, si bien eso pues fue más un estudio que hicieron para la vigencia 2021 y principios de 2022, lo que se adelantó fue que Policía Nacional no permitió que otro centro de monitoreo vea las cámaras del municipio. Digamos que, como yo les he mencionado en anteriores sesiones, existe el CIES, que es el Sistema Integrado de Seguridad, de Emergencias y de Seguridad, en el cual da todos los parámetros de cómo manejar el centro de monitoreo, cómo se deben manejar las alarmas comunitarias y demás. Entonces, como da esos lineamientos, tenemos que adherirnos a eso. Los centros de monitoreo generalmente pues, son unos temas de materiales probatorios en unos procesos judiciales, penales o hasta civiles. Entonces, por eso con el convenio de Chía también se abstuvo de continuarlo, pero ellos sí nos han hecho un apoyo y un acompañamiento técnico en nuestro centro de monitoreo. Entonces, en dado caso que tengamos alguna duda, ellos sí nos han venido y nos han apoyado como municipio. Sin embargo, pues con el mantenimiento, como les mencionaba a fondo, esperamos pues mejorar un poco las condiciones del centro de monitoreo, pero por el momento no va a haber una revisión permanente porque pues tendríamos que contratar un personal idóneo, ¿no?, para que pueda tener acceso todo el tiempo a las cámaras. Entonces, eso es lo que a la final, frente a ese tema que había mencionado. Qué pena, presidente. Rápidamente,
Es decir, el convenio que acá se nos mencionó sobre el tema del centro de monitoreo de Chía no se va a dar y no se dio. No, pero por los lineamientos de Policía Nacional. Muy bien. Segundo, ¿es posible, secretaria, que se pueda organizar una reunión acá en cabeza de la presidenta de la corporación y los concejales que quieran asistir con la Junta de Acción Comunal para exponerles lo que usted me menciona que ya les expuso a ellos de los convenios solidarios? Nosotros nos reunimos con ellos y muchas de las juntas estaban dispuestas a colaborar dentro de ese proceso. El tema de que usted menciona que las juntas no tienen recursos propios destinados para la administración, es cierto, sin embargo hay algunas juntas que a través de otras herramientas están consiguiendo con la comunidad algunos recursos. Creería yo que la mano de obra se puede cuantificar y demás, y creería que puede ser una buena solución. Si a usted le parece, podemos oficiar, señorita presidente, para organizar esa reunión y poder llegar a un acuerdo con ellos. Sí, señor. Muy bien, muchas gracias, presidente. Bueno, continuando con las demás inquietudes por parte del señor concejal, frente al tema de una posible represión por parte de la Policía de Tránsito y pues que generalmente se busca afectar a la comunidad. Concejal, yo, como les decía, estoy esperando el informe final por parte de la Gobernación, en donde se pueda evidenciar de que las inmovilizaciones o las órdenes de comparendo, la mayoría se dieron por falta de SOAT, técnico-mecánica, que en la norma nos dice que si le falta alguno de esos dos documentos, tienen que movilizar. Y en muchos casos no tenían ningún tipo de documento, especialmente con el tema de las motocicletas. Entonces, derechamente mucha gente nos dejó abandonado la motocicleta y salió y se retiró y dijo que no tenía los papeles y se retiran de esa manera. Tenemos mucha comunidad en el municipio que no tiene licencia de tránsito y no tiene ningún tipo de documento de la motocicleta o del vehículo, y otros que tampoco tienen casco. Entonces, digamos que si espero pues estos días presionar a la Gobernación para que me envíe el resultado, para que evidencien que las situaciones no fue temas mínimos, sino fue temas bastante delicados. Con estos operativos de tránsito, pues debemos como administración municipal continuar solicitándolos. Desde que tuvimos en el mes de diciembre unos días, desde mediados de diciembre a finales, disminuyó bastante el tema de accidentes de tránsito. Últimamente también se ha disminuido desde que han venido los agentes, porque pues ya la gente está prevenida de que Tabio ya va a empezar a tener agentes de tránsito en el municipio. Frente al tema de los chicos que continúan ejerciendo esas actividades de colgarse en los buses, verificaría con la Secretaría, el Instituto de Deportes de nuestro municipio, para verificar qué podemos hacer, si podemos identificar a esos chicos, si son tenemos algún grupo aquí dentro del municipio, porque como les digo, no solo son chicos del municipio de Tabio, vienen chicos, hemos encontrado chicos hasta de Zipaquirá, que se vienen únicamente a hacer eso aquí y luego se devuelven. Entonces, de municipios de Sabana Occidente también hemos tenido chicos que simplemente vienen a hacer esa actividad acá. Entonces, a ellos focalizarlos y llegarle a ellos es mucho más complejo. Pero pues sería entrar en una verificación si tenemos chicos de acá del municipio que estén ejerciendo esa actividad. Pero por el momento se continúan con los controles con Policía Nacional. Y frente al tema de policía de infancia y adolescencia, nosotros hemos siempre contado con policía, lo que pasa es que ya no contamos con un policía aquí dentro del municipio. Es un grupo de reactivo de policía que se encuentra ubicado en Chía, que en cada procedimiento, todo policía, ya sea policía de vigilancia, cualquier tipo de especialidad, tiene competencias en temas de infancia y adolescencia, porque la norma nos dice Policía Nacional. Entonces, cualquiera puede llegar y atender un caso. Cuando ya se requiere de unos temas muy específicos, es cuando se solicita a la especialidad de infancia y adolescencia. Entonces, por ejemplo, para un comparendo de un chico con el padre de familia, lo puede hacer el policía de vigilancia. ¿Qué hace la policía generalmente? Solicita el acompañamiento de comisaría de familia. Entonces, comisaría de familia va, acompaña o asesora vía telefónica si es tarde de la noche y no se puede movilizar.
pero por el momento sí contamos con la especialidad. Precisamente hoy tuvimos unas actividades con ellos dentro del colegio departamental y pues vamos a continuar haciendo las solicitudes por cronograma. Entonces, esa es la respuesta frente a infancia y adolescencia. Gracias. Tiene el uso de la palabra el concejal Francisco Rodríguez. Muchas gracias, presidente. Con una muy buenas noches para los compañeros, para la secretaria de gobierno, su equipo de trabajo y para las personas que nos siguen por redes sociales, para aquellos que nos apoyan en el recinto. Doctora, yo tengo una pequeña inquietud o solicitud, digámoslo así, es sobre el tema del tráfico pesado en la vía Soachoque. Realmente, si su merced se acerca un agente de tránsito, como se hizo aquí en el pueblo, me gustaría que lo ubicaran en Piedra Blanca de 4 de la tarde a 6 de la tarde y miramos la magnitud de los carros pesados que bajan, los cuales se desvían por el sector de Fausto y tienen totalmente acabada la carretera. Entonces, así como se le hacen, digamos, aquí hacen su proceso de revisar documentación y todo eso, y aquellas personas que salen de las flores que les detienen sus moticos, pues de pronto meterle la mano dura un poquito al tema del tráfico pesado que baja por la vía de Soachoque. Por otro lado, no sé qué control o si se les ha otorgado algún permiso a las cabalgatas. Creo que no, dentro del municipio hay una ley que no permite que se realicen estas actividades. Esa sería otra. Por otro lado, la comunidad del sector de Cuatro Esquinas hace 11 meses ha solicitado la revisión de la cámara. No sé qué ha pasado, si de pronto es que no hay presupuesto, pero siempre se dice aquí que siempre hablamos de cámaras, pero nunca revisamos el tema y ya. Los jóvenes que hacen sus consumos, que se la pasaban en la cancha del Pensil, ahora se la pasan en Cuatro Esquinas. Entonces, le agradecería que de vez en cuando se pegara una pasadita por allá a las 7:30, 8 de la noche. Ojalá fueran en un carro particular, porque ellos ven la patrulla y van a parar a la finca esa que queda en toda la esquina. Entonces, de mi parte sería eso, doctora. No tengo nada más así para preguntar. Sí me gustaría el tema del tráfico pesado, porque suben niños del colegio los que no tienen ruta y contra las cercas van a parar, porque es que bajan esos carros impresionantemente rápido. Muchas gracias. Claro que sí, gracias, señor concejal. Frente al tema de tráfico pesado y frente al tema de los operativos, pues como les había comentado, solicitamos ya el acompañamiento de los agentes de tránsito del departamento con la policía de tránsito. Entonces estamos a la espera de la fecha y hora que nos organicen ese operativo, o si me dan la posibilidad de a mí dar ese horario, pero estoy a la espera de la autoridad de tránsito competente frente al tema. Frente a esos temas también del tráfico pesado, cuando ingresan al municipio, pues la Policía Nacional los apoya es con el tema del cumplimiento del decreto municipal, y en dado caso pues que no quieran cumplir la orden, pues le aplican orden de comparendo por el artículo 35 numeral 2, que es desacatar una orden de policía. Entonces, así es como mientras solucionamos el tema de fondo de los agentes de tránsito del municipio, hemos venido trabajando para no descuidar esos sectores. Frente al tema de las cabalgatas actualmente en el municipio están restringidas. No hay una prohibición como tal a las cabalgatas, sino que están restringidas en el sentido de que están reglamentadas desde hace un par de años, que para hacer cualquier tipo de cabalgata tienen que presentar un plan municipal de emergencias, el cual pues es llevado a Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, en donde se aprueba o no esta cabalgata cumpliendo unos requisitos establecidos directamente por esa norma. Frente a estas cabalgatas que se venían presentando durante unos días, ya se tienen identificados varios puntos de donde salen esos caballos, de las personas que se están organizando esas actividades, y pues está intentando hacer el llamado de atención correspondiente. Si la cabalgata ingresa o al municipio y demás, si la Policía Nacional hace esa intervención, porque si hay algo que sí está prohibido es cabalgata al interior del casco urbano.
en la zona de veredas, pues está restringida. Y frente al tema de las cámaras, esa cámara presentada es un tema que está fija, que es uno de los temas que tenemos que entrar ahorita con nuestro mantenimiento a cambiar. Es un chip, un clipcito que permite que la cámara gire o no. Pero pues ya este lo tenemos vinculado actualmente para el tema de mantenimiento. Pero pues con esa cámara hemos logrado varios resultados positivos. Listo, concejal. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Concejal Juan Pablo tiene el uso de la palabra. Buenas noches para los honorables concejales, para las personas que nos acompañan dentro del recinto. No, es muy directo. Quisiera saber exactamente de las 21 cámaras con las que contamos, cuántas están en buen estado, si todas están en este momento funcionando. ¿Cuál es el presupuesto oficial destinado para, o que tenemos real para la adquisición de las 5 cámaras que me mencionas? Que me cuentes un poco en relación si ya tenemos un responsable frente a lo que se dio en el Instituto de Deportes frente a la pista de patinaje. Y también traer a colación una situación frente a la inseguridad y también la percepción que tiene la comunidad frente a algo que me llama mucho la atención y me preocupa, y es la situación que se dio cerca al callejón de los Ferchos, si tenemos algún responsable frente a ese tipo de situaciones, porque definitivamente más allá de un robo, pues ya pasamos a un tipo de agresión física que es mucho más complejo. Es eso, muchas gracias. Claro que sí. Bueno, concejal, en ese momento de las 21 cámaras con las que contamos, contamos con 15 cámaras en buen estado. Las otras manejan un tema de intermitencia. Eso fue debido a una baja de luz para noviembre del año pasado, que tuvimos unos cortes de luz, que es un tema que ya estamos diagnosticando para evidenciar cuál es oficialmente cuál es el daño. Ese es básicamente el reporte que tenemos del estado de las cámaras. Frente a las cámaras que vamos a adquirir, se tiene un presupuesto actual de 21 millones de pesos. Estoy esperando que para el mes de marzo me regresen, pues como en un tema presupuestal, me entreguen como tal ya el dinero oficialmente. Frente al tema de la pista de patinaje, concejal, me corrige, es frente al tema de el vandalismo que sufrió la pista de patinaje. Sí, bueno, para el año pasado tuvimos una situación en horas de la noche de vandalismo a la pista de patinaje, en donde pues hicieron una serie de daños pues a nuestro lugar deportivo, a lo cual nosotros con unas cámaras que teníamos cerca se lograron tomar unos videos y radicar las denuncias penales correspondientes. Sin embargo, como eso fue un caso que no se presentó pues de manera en flagrancia, sino fue al otro día o en horas muy de la mañana que se dieron cuenta o se percataron de la situación, pues ya no podíamos tomar ningún tipo de reacción, ya quedó fue bajo noticia criminal ante la Fiscalía. Y frente al tema del caso presentado el día de ayer en el camellón de los Ferchos, no fue básicamente no está bajo una investigación de hurto, sino una situación de una posible violencia de género, un tema por motivos pasionales. Esa es la verificación que actualmente está haciendo la Policía Judicial. Presidente, al respecto. Es decir, que contamos, bueno, de esas 15, de esas 6 cámaras que tenemos, ¿tenemos una fecha aproximada para la reactivación de las cámaras que pues me mencionas que están en mal estado? Segundo, ¿tenemos un responsable directo frente a lo que mencionamos en relación al Instituto de Deportes, o simplemente no se pudo identificar quiénes son? Sí, y lo demás es, ¿cuánto es el valor aproximado de cada cámara que ustedes, dentro de las cotizaciones que han venido dando o han venido realizando, se tiene
para poder identificar cuánto faltaría para esas 5 cámaras. Sí, señor. Frente al tema de la fecha que tenemos de proyecto es en los próximos 3 meses. Tenemos 3 meses para adelantar y finalizar ese proceso contractual para el mantenimiento de las cámaras. Inicialmente vamos a iniciar con la etapa de diagnóstico, porque como les he venido mencionando, el año pasado tuvimos unas bajas de luz en las cuales no se ha podido identificar en dónde está la falla y tenemos que contratar a una persona especializada que me diga en dónde y me estudie la fibra óptica, en dónde está esa intermitencia o dónde me está haciendo corto algún tipo de cable. Entonces, pero la meta pues, que tenemos desde la Secretaría de Gobierno son 3 meses. Frente al tema del valor de cada cámara, lo que pasa es que la cámara puede tener un valor de 3 millones de pesos, pero pues es que no tengo, me tocaría sacar papel, porque no es solo comprar la cámara, sino todos los elementos que se requieren, como los discos duros, como el cableado, como las UPS, el software, entonces todo se cotiza como de manera individual. Pero más o menos cada cámara tiene un aproximado de valor de 4.625.000 pesos. Un aproximado en ese momento, así como… Listo, bueno. Y frente al tema del caso de pista de patinaje de Indertap, no se logra identificar una persona en específica o que esté en ese momento individualizada. Fue un grupo de jóvenes… pues varios con capota en donde no se puede identificar quiénes son, pero sí se ha hecho seguimiento que no se vuelva a presentar eso en ninguna de las instalaciones del municipio. Es decir, que no encontramos el responsable, las cámaras no nos dan pues, esa… No, pues tenemos, sabemos, evidenciamos, pero no tenemos identificado. Igualmente tampoco podría decirle si está, porque eso ya está bajo un número de noticia criminal. O sea, ya está bajo una denuncia en el cual ni siquiera nosotros como denunciantes nos dan información de fondo frente a qué actuaciones ha realizado tanto la Fiscalía como la Policía Judicial. Pero pues nosotros como Administración cumplimos con el tema de la denuncia y continuar con los controles, porque bueno, pues es bajo el delito de daño en bien ajeno. Sí, la situación es la percepción que se tiene frente a ese espacio en el cual pasa de todo, pero nunca hay un responsable, por ende pues… la comunidad o aquellos vándalos que hacen este tipo de fechorías, pues sabe que nunca va a pasar nada. Es por eso. Muchas gracias. Bueno. Tiene el uso de la palabra el concejal Francisco Beltrán, por el partido de la U. Unidad. Gracias, presidente, con las buenas noches, honorables concejales, los funcionarios de la administración, a nuestra ex concejal Yané Durán, la señora secretaria, nuestro joven de audiovisuales y la señora Margarita. A ver, doctora, comparto mucho lo que le manifestó el concejal Gustavo, donde venimos, y pues lógicamente ustedes vienen totalmente prevenidos y el mismo discurso, y lo triste es que entramos a la etapa final. Ahorita en abril empiezan la ley de garantías y nos fuimos. Quiero hacerle unas preguntas muy puntuales, doctora, y quiero que me las responda, pero con fechas exactas, no como que estamos en proceso y que estamos en contratación y que estamos en estudios y que, bueno, no, sino hágame el favor. Ejemplo, el apoyo para la inspección de policía, ¿cuándo va a ser? Y lo mismo, ¿quién ayuda o apoya el tema de las infracciones urbanísticas? Porque usted sabe que aquí, por todo lado hay construcciones que eso creería que la mayoría no tienen licencia de construcción. Y también muy puntual, aunque ya lo dijo y creo que se sale de su resorte, que tengamos un policía o dos de tránsito. Porque aquí, doctora, ojalá esos operativos lo hicieran todas las noches y todos los días. ¡Una belleza!
porque esto así con papelitos y con reunioncitas y hablando y que seamos mejores personas, y, no, esto no, ya no aprendemos, no, eso toca es duro y tocando el bolsillo, mi doctora, eso, porque ve uno y quiero también preguntarle qué pasó, por ejemplo, con el caso de este muchacho de las motos que se accidentó por tema de frenos. ¿Quién responde o esas motos, por ejemplo, si tienen SOA, tienen revisión tecnomecánica, lo que le pasó a este Rodríguez? Bueno, Raúl Rodríguez, ¿qué responde la ARL? Bueno, todo esto porque a uno le preocupa, pues que si no tiene los documentos tal como lo manifiesta mi doc, pues grave para que haya responsabilidad por parte de la ARL. Y otro tema muy puntual será, y usted lógicamente de pronto no es de su resorte, pero sí usted participa en los consejos de gobierno, ¿qué pasa con el orden? Digamos, ¿será que no hay para unas canequitas de pintura, ejemplo, allá en el semáforo, para señalizar eso? Porque ahí pues eso de la intersección y todo, pues eso desapareció. Lo que pasa allá en el D1 saliendo para Tenjo, que toda la parte de la ciclorruta, eso, pues unos parquean ahí y ubican la mitad. El que viene allá, pues no da la vía y a toda hora le toca a uno en el vehículo, pues saltarse a la ciclorruta. Entonces me gustaría escuchar eso y pues en el tema de seguridad y graves, porque antier casi tenemos una baja de un personaje aquí del municipio, funcionario de la alcaldía, el amigo Gregorio Sarmiento. El hombre le robaron la bicicleta hace un tiempo atrás, con la que trabajaba, que eso debe ser del Indertap. Y antier en la mañana, o ayer en la mañana, él estaba haciendo oficio allá al lado de la Camilo Torres y aparecieron dos desechables de esos bandidos que hay por ahí sueltos, con la bicicleta, y pues lógicamente él se acercó pues a decirle, esta es mi bicicleta, o la bicicleta de Libertad, con tan buena sorpresa que de una a uno de esos llegó con su estaca y cuchillo, lo amenazó y usted quédese quieto, y se fueron, y hasta ahí, sino son todas esas anécdotas que ve uno y que pues le preocupa más y más nosotros como otavionos que finalmente seguiremos aquí los próximos 100 años, Dios mediante. Entonces eso, y algún comentario, doctora, sobre el nuevo decreto, cómo les ha ido sobre los establecimientos de comercio que está el extendido de viernes, sábados y cuando el lunes es festivo, entonces el domingo también, la extensión de esa hora, cómo ha habido el comportamiento. Entonces, básicamente eso, doctora, muy amable, presidenta, señora. Gracias, concejal. Frente a su primera inquietud de cuándo está el apoyo a inspección de policía, como les mencioné, los contratistas llegaron, el contrato finalizó el 30 de diciembre. Nosotros tenemos, debemos dejar un tiempo mientras hacemos toda la gestión de solicitudes de CDPs, mientras asignación de presupuesto y demás, que son generalmente entre los primeros 15 días del año, que se presentan todas las entidades públicas para todo el tema de movimientos y cierres presupuestales de la vigencia anterior. Frente a esos procesos de apoyo a la inspección de policía, ya tenemos solicitudes de CDPs. Se han hecho la verificación de los profesionales que vayan a presentar o que vayan a participar pues, en el programa o en ese apoyo a la inspección de policía. Estoy en contratación, no depende de mí, dependemos de todo el proceso contractual de contratación directa y de SECOP2. Yo ya estoy en un proceso de CDPs. Estoy a la espera que también los contratistas seleccionados radiquen la documentación, se monte el proceso y esperamos que eso sea en el transcurso de la siguiente semana, pero dependo de otros factores externos, hasta en la demora de la entrega de la documentación por parte del contratista seleccionado. Entonces, eso es un proceso que si bien nosotros tenemos una proyección, dependemos de varios factores externos.
En su segunda pregunta de quién apoya las infracciones urbanísticas, se contrata generalmente un profesional, ya sea en arquitectura o en ingeniería civil, para que haga ese apoyo técnico a la inspección de policía y también nos ayude con esa verificación en todos los demás puntos del municipio, o sea, que estén verificando, que estén yendo a campo para verificar ese tipo de situaciones. Es el mismo del mes. Frente a la tercera inquietud de solicitar uno o dos policías de tránsito, pues digamos que la Policía Nacional con la especialidad de tránsito ya no están haciendo participación en los sectores urbanos del municipio. Entonces, ¿por qué? Porque por norma nacional dice que la Policía Nacional especialidad tránsito cubre son las vías nacionales y las vías concesionadas como tal. Entonces ya lo que hablamos actualmente es una figura de agente de tránsito, que no, son personas que no pertenecen a la fuerza pública, sino pues son personas que tienen unos estudios y conocimientos en temas de movilidad. Actualmente nosotros como municipio sexta categoría hacemos parte de los agentes de tránsito departamentales, quienes actualmente cuentan con 3 agentes de tránsito para todo el departamento. Quien es la Secretaría de Movilidad del departamento, la encargada actualmente de hacer la contratación de agentes de tránsito para que puedan ser asignados o a la zona o a los municipios, para tener un agente como de manera más inmediata. Estamos a la espera de lo que nos mencione pues, directamente la Secretaría de Movilidad, pero para eso también tenemos el apoyo a Inspección de Policía del Técnico Vial, que nos ayuda con todo el tema de campañas y de prevención frente a esos temas de movilidad. Frente a la situación que mencionan del funcionario Raúl Rodríguez, este funcionario pues hace parte de mi secretaría, él sí presentó en las semanas anteriores un accidente de tránsito, el cual fue atendido directamente por el hospital, ARL se entregó. Frente a los hechos que se mencionan de quedarse sin frenos, estamos en esa indagación preliminar, se está haciendo una verificación a la moto, ya que esta situación no había sido informada por el funcionario de la administración municipal. Entonces, todo dentro del proceso de ARL se darán los peritajes correspondientes frente a este elemento y pues el funcionario, si bien se encuentra incapacitado en este momento, se le hizo toda la gestión y el trámite de ARL, el ingreso al hospital por ARL y demás. Pues es que quedaría yo sin la información, ya que esos temas los maneja directamente la Secretaría General, el mantenimiento de los vehículos de la Administración Municipal. ¿Listo? Frente a los temas de seguridad, caso concreto, el funcionario Gregorio Sarmiento. Este caso también fue reportado por parte del funcionario, la Coordinadora de Seguridad de la Policía Nacional. Adicionalmente se hizo como una especie de acordonamiento con comerciantes para que nos ayudaran a estar pendientes si veían la bicicleta o a las personas que él había descrito ese día. No se encontraron, pero digamos que se activaron todos esos frentes de seguridad para verificar si podíamos dar con la ubicación de ellos. Y por último, frente al tema del decreto de horarios del mes de diciembre del 2022, por el momento pues no todos los establecimientos, especialmente los restaurantes, que se dio la extensión de hasta las 12 de la noche, pues o que se modificó el horario hasta las 12 de la noche, no todos han tomado el horario, estamos todos por el momento los comerciantes adaptándose, ir mirando cómo les va funcionando pues su nicho comercial. Sí, no se ha presentado ninguna novedad, igualmente la extensión de horario ya hablando que continúa hasta las 2 de la mañana, o sea, esa no se extendió más tiempo ni nada. Eso básicamente sería. Bueno, voy a tomar este momento para intervenir. Doctora, yo veo que hay bastantes quejas en contra de la policía, entonces también la solicito acá del vicepresidente. Vamos a hacer una sesión donde los invitados sean la policía y tratar todos los temas que hoy hemos mencionado. Adicional, bueno, yo voy a
a tocar cuatro puntos. Uno, no sé el presupuesto de su secretaría, si es el adecuado o falta reforzarlo para todo lo que manejan. Y para mirar otras alternativas. Ejemplo, el tema de la seguridad que nombró ya el concejal Juan Pablo de la unidad deportiva, el cual pues ya sabemos que ha sido víctima de varios problemas de seguridad y sabemos que solamente hay una persona que vigila esa zona. Entonces, de pronto, como una estrategia, un plan de acción, poner una persona como pues otra persona para que puedan estar pendientes las dos cosas, ¿no? Entonces, no sé si el presupuesto está bien, ahorita viene un superávit, de pronto para que pasen propuestas para que puedan reforzar el área de esta área de seguridad. Adicional, el otro tema es el lote donde parquean todos ahí a la entrada de Villa Olga. Ese lote entiendo que en algún momento se le había hecho como una solicitud o se había llegado como un acuerdo de que se iba a hablar con la CAR, porque pues si bien ahí también es como un espacio de reserva y se utiliza para parquear, no sé si se ha adelantado algo de parte de su secretaría o en qué estamos respecto a eso. Respecto a la Policía de Infancia y Adolescencia, doctora, yo sí le quiero sugerir que no nos pase lo mismo del año pasado, que bastantes problemas, y nos ponemos las pilas ya en los últimos dos meses de jornada escolar. Entonces, yo le sugiero que desde ya, incluso yo creería que desde la Secretaría ya debe haber como una solicitud al departamento para que ya empiecen a hacer presencia de forma esporádica la Policía de Infancia y Adolescencia y que no nos pase lo mismo del año pasado. De igual forma, lo del Policía de Tránsito. El Policía de Tránsito, si no estoy mal, no tenemos, o la Gobernación no asignó Policía de Tránsito desde como mayo, si no estoy mal. Entonces, lo mismo, pues quiero saber en qué va, si se han adelantado algún proceso, si este año va a haber Policía de Tránsito o solamente con la persona vial que ustedes tienen contratada o van a contratar desde Inspección de Policía. El otro tema es con respecto a la policía, pero su merced, como es supervisora, se lo voy a dejar. Y no quiero que caigamos en lo mismo que hubo en la sesión de lo de las torres, donde siempre se nos dijo que ustedes no podían interferir, bueno, etc. Pero yo veo con mucha preocupación que, en este caso, la policía también quiera generar espacios para apoyar socializaciones por parte del Grupo de Energía de Bogotá. Voy más exactamente al mes de enero, donde el Grupo de Energía de Bogotá pretendía realizar una socialización donde no convocan a la gente a tiempo, donde no pasan la documentación pues necesaria para que la gente esté informada y pueda ir a estas socializaciones. Y estaban convocando ellos el sábado 28 de enero a las 9 de la mañana una reunión de socialización en la Divino Niño y también ese mismo día o esa misma semana en el área de Salitre. Pero voy a hablar puntualmente del área de del Divino Niño o el Caparra. O casualidad que esta reunión está convocada a las 9 de la mañana y la policía también envía una reunión o una actividad recreativa para los niños para que vayan y asistan a las 9 de la mañana en la escuela Divino Niño. Entonces, ¿cuál fue el pensar? Que la policía estaba apoyando al Grupo de Energía de Bogotá, porque da mucha casualidad que estén convocando a una misma reunión el mismo día. Y entonces, pues, a mí sí me preocupa este tema porque lo hemos hablado acá y hay bastante comunidad que ya sabemos la posición de la comunidad en cuanto a este tema, y me preocupa que la policía de pronto se esté prestando para ayudarle al Grupo de Energía Bogotá a generar actividades para que ellos puedan y la gente llegue a las dichosas socializaciones. Entonces, sí la invito a que le pongamos ojo a esto. Estamos en un proceso en el cual se ha avanzado bastante en cuanto al tema de las torres de alta tensión. Entonces, para que estemos compaginados, para que esto no suceda, porque si no llega la invitación al mismo grupo, la gente no se entera que era el mismo evento. Entonces, de pronto ponerle atención a esto, igual es un tema que trataremos en la sesión de la policía. Por mi lado, yo creo que es eso, recomendarle eso, porque es que no podemos seguir, o no quiero repetir lo mismo que siempre decimos, pero sí, yo creo, el tema de las alarmas y cámaras, pues, yo a su merced se lo he expresado, es algo que desde el 2021 empezando nos han dicho, ya está el contrato y siempre pasa algo. Entonces, si no se puede hacer contrato, busquen otra solución, pero realmente yo creo que acá en el Consejo Municipal necesitamos más resultados y menos excusas respecto a cada tema, que cambia la excusa cada vez que vienen a sesión. Gracias, doctora.
Claro que sí, señora concejal. Frente al tema de presupuesto, como lo mencionaba, la Secretaría de Gobierno depende de un rubro específico que es el 5% denominado el Fondo Cuenta de FONSET, Fondo de Seguridad Territorial. Situaciones que hemos presentado, ese fondo se alimenta del 5% de obra pública del municipio. Digamos que las últimas obras públicas han sido por medio de convenios departamentales y nacionales, asignación de ese tipo de recursos, lo que nos implica que ese recurso o ese 5% se lo lleve la entidad, ya sea departamental o nacional. Entonces, por eso sí hemos tenido un déficit en nuestro presupuesto, pero de acuerdo pues, a las directivas emitidas por Secretaría de Hacienda y en los consejos de gobierno, ya tenemos qué vamos a solicitar, cuándo lo vamos a solicitar y demás, para ver si en el superávit podemos incrementar un poco más este presupuesto y fortalecer un poco más la Secretaría de Gobierno, que hasta apenas este año logramos contar con un asesor jurídico con el que no se venía contando. Frente al tema del lote en la entrada a Villa Olga, hemos estado haciendo una verificación precisamente porque sí existe aparentemente un concepto de la CAR. Lo estamos buscando para solicitarle a la CAR tomar medidas sancionatorias frente a estas personas que parquean en ese lote. Ese lote efectivamente está en una zona de reserva y estaba en una verificación de que el conjunto residencial Reservas de San José lo entregara de manera oficial al municipio como tal para hacer las intervenciones y sellamientos correspondientes. Frente al tema de policía de infancia y adolescencia, nosotros radicamos, concejal, un cronograma mensual. Por ejemplo, el del mes de febrero ya fue radicado. Entonces, a ellos, yo se lo envío directamente pues, a nuestro comandante, que es nuestro enlace con toda la Policía Nacional, en donde les radicamos día por día, horas y lugares, qué actividades vamos a desarrollar. Y ya ellos se encargan de coordinarnos y solicitar policía de infancia y adolescencia acá al municipio. Entonces, de esa manera es la que lo hemos venido manejando. Y para precisamente como lo mencionaba, para los últimos meses del año se evidenció un poco más el orden con esos cronogramas que los establecimos desde mayo del año pasado. Frente al tema de policía de tránsito, pues nuevamente les doy la explicación, ya no hablamos de policías de tránsito en nuestro municipio, sino agentes de tránsito, personas civiles que hacen parte de la Secretaría de Movilidad del departamento. En este momento es el departamento el encargado de contratar más agentes de tránsito. Por el momento tenemos tres, esos tres actúan por cronograma. Entonces, es por eso que los veían una vez a la semana acá en el municipio. Venían, hacían las actividades, uno les pone pues, el día y los lugares que ellos quieran, que nosotros necesitemos verificar. Lo que hemos estado solicitando a la gobernación es esa asignación de esa gente de manera más permanente, pero ellos manifiestan que hasta que ellos no terminen su gestión contractual, pues no nos pueden asignar. Ese tema lo venimos adelantando con ellos hace más de 8 meses, venimos diciéndole a la gobernación e insistiendo con esas necesidades de la gente, pero por el momento no, solo los tenemos de manera esporádica. Y nosotros lo que hacemos es apoyarlos con el técnico vial. El técnico vial, más que suplir lo de un agente de tránsito, es un apoyo de coordinación y demás. Y frente al tema de la Policía Nacional, esa situación efectivamente nos la enviaron a Secretaría de Gobierno, preguntando pues, la veracidad de la información. Por parte de la Alcaldía Municipal no teníamos conocimiento de ninguna de las dos actividades. Generalmente la policía, cada vez que hace una actividad nos envía invitación, pero para ese caso concreto no se presentó. Yo lo que hice fue comunicarme directamente con el comandante de estación, preguntarle si tenían alguna actividad y me dijeron que no, que la misma había sido cancelada y pues que después cuando la reprogramara nos iban a informar. Y pues negó cualquier tipo de que ellos tuvieran conocimiento de la actividad del Grupo Energía de Bogotá. Fue lo que nos manifestaron, ya pues sería determinar una situación contraria, pero pues no tengo como la competencia en este momento. Sin embargo, se les hizo la recomendación que las actividades procuraran hacerlas como institucionalidad y sin ningún tipo de subjetividad en cada uno de los procesos.
Listo, secretaria. ¿Algún otro concejal desea intervenir? No habiendo más concejales, pues le damos las gracias por haber estado acá. La invitamos a, si nos quiere seguir acompañando en el transcurso de la sesión. Muchísimas gracias, concejal. Siguiente punto, señorita secretaria, por favor. Sexto, resolución número 006 de febrero 7 de 2023, por medio de la cual se ordena la conformación de una comisión accidental y se dictan otras disposiciones. Resolución número 006 de febrero 7 de 2023, por medio de la cual se ordena la conformación de una comisión accidental y se dictan otras disposiciones. La Presidenta del Honorable Consejo Municipal de Tabio, Cundinamarca, en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el artículo 34, numeral 10, y el artículo 49 del Acuerdo Municipal número 014 del 2020, y considerando que según lo establecido en el artículo 34, numeral 10, son funciones del Presidente del Consejo las siguientes: designar las comisiones accidentales que demande la corporación, sus integrantes y coordinador. Que el artículo 49 del Reglamento Interno del Honorable Consejo Municipal de Tabio, correspondiente al Acuerdo número 014 del 2020, establece comisiones accidentales. El presidente nombrará comisiones accidentales de carácter transitorio para el cumplimiento de sus asuntos específicos, tales como protocolo, transmisión de mensajes, escrutinio de las votaciones internas, presentación de informes a la plenaria sobre asuntos de interés para la corporación, estudio en primer debate de proyectos de acuerdo cuando no se han integrado las comisiones permanentes y cuando no se sepa a qué comisión permanente corresponde el estudio de un proyecto según el tema de que se trate. Si se tratare de una comisión accidental especial que deba desplazarse fuera de la jurisdicción del Consejo Municipal, con dineros del erario y para el cumplimiento de misiones específicas, previamente el presidente presentará a la plenaria para su consideración la proposición respectiva que contenga la justificación, destino, objeto, duración, nombres de los comisionados y origen de los recursos que se pretenden utilizar. Que según lo establecido en el acápite anterior referente al artículo 34, número 10 y artículo 49, se puede establecer que la Presidenta del Honorable Consejo Municipal de Tabio es quien ostenta la competencia para convocar la creación de la precipitada comisión. Que la comisión tiene como objeto el estudio y seguimiento del proceso del esquema de ordenamiento territorial del municipio de Tabio, Cundinamarca. Al ser lo anterior, temas de representatividad e interés para la comunidad, por lo cual se considera conveniente y oportuna la creación de la comisión accidental señalada previamente. Que en mérito de lo anteriormente expuesto, resuelve. Artículo primero, conformación. Ordenar la conformación de la Comisión Accidental número 001 de 2023 con el fin de realizar las gestiones inherentes al control político con respecto a las problemáticas denunciadas por la comunidad y expuestas por los honorables concejales con relación al esquema de ordenamiento territorial del municipio de Tabio, Cundinamarca. Parágrafo primero. Para dar cumplimiento a lo normado en el presente artículo, la Comisión Accidental deberá realizar las visitas, reuniones, citaciones, requerimientos y, en general, todo lo que resulte pertinente en ejercicio de las competencias constitucionales atribuidas a la corporación en ejercicio del control político. Parágrafo segundo. Una vez se concreten las gestiones de que trata el parágrafo anterior, la Comisión Accidental deberá rendir un informe escrito ante el Pleno de la corporación, el cual señale las conclusiones a las cuales arribó y allegue los documentos, actas y en general todo aquello que ilustre a la corporación sobre su gestión. Artículo segundo, integración. La Comisión Accidental número 001 de 2023 estará integrada por los honorables concejales Paola Rojas, Esperanza Camacho, Mauricio Martínez, Gustavo Garzón, Juan Pablo Rodríguez, Pedro Acero y Rolando González. Artículo tercero, término. La vigencia de la corporación que se conforma es por el término de 30 días calendario o hasta que rinda el informe de que trate el parágrafo segundo del artículo primero de la presente resolución. Comuníquese y cúmplase, dada en el municipio de Tabio a los 7 días del mes de febrero de 2023. Jenny Paola Rojas Pérez, presidente del Consejo Municipal. Concejales, pues, quedamos designados para poderle hacer seguimiento y asistir a las mesas de trabajo, como ya se les había comentado, del seguimiento al EOT. Como ya también se les había dicho, una mesa ya está programada para el día jueves, 8 de la mañana, acá en el recinto. Siguiente punto, señorita secretaria, por favor.
Séptimo, proposiciones y asuntos varios. ¿Tenemos proposiciones radicadas para hoy? No hay proposiciones radicadas para hoy. ¿En varios concejales? ¿No? Al respecto, ayer habíamos hablado con varios para hacer una visita mañana al punto del plan maestro donde van a las 5 de la tarde. Entonces, por favor, que confirmen qué concejales van a ir porque deben de llevar botas de caucho. Y para conseguirlo, y nos van a hacer el favor de ayudarnos a conseguir los demás implementos. El casco nos los ayudan a conseguir. Al punto del plan maestro de alcantarillado, 5 de la tarde. ¿Listo? Sí, bueno, agradecemos a las personas que nos ven a través de redes sociales. Siendo las 8 y 12 de la noche, damos por terminada la sesión programada para el día de hoy.